Está rápidamente nuestra compañera Liliana Costa desde la Traschaco. Bueno, esto que ya decía recién Juan Carlos, el tema de la regulada, la fila de los pasajeros. Lilian, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Luis. Ahí están viendo ustedes en imágenes cómo la gente de igual manera ingresa en los colectivos, pese a que está muy, pero muy lleno, porque uno quiere llegar a su lugar de trabajo. Estamos justamente aquí desde hace varios minutos ya para mostrarle a la gente cómo se encuentra la situación. Primeramente, no se respeta para nada el carril exclusivo de solamente buses. Hemos visto a muchísimos vehículos, automóviles, motocicletas, interponerse frente a los colectivos, y luego también personas que ya nos han dicho que han esperado 40 minutos incluso en todo este tiempo. Acá estamos con un joven que, bueno, hace rato ya también estoy viendo que estás esperando. ¿Cómo estás, joven? ¿Hace cuánto te estás esperando? Y 20 minutos por ahí. ¿Cómo es tu día a día con el transporte público? Y en realidad hay mucho óleo, solo que ya viene todo lleno ya. Y yo creo que en las primeras horas de repente pueden liberar más, o sea que más ómnibus. ¿En este horario principalmente? Sí, en este horario principalmente. Porque se va muy lleno y es peligroso. Así es, así es. Bueno, tu cuestión entonces, vos esperas 20 minutos a 30. Sí, 20 minutos a 30. De repente, todos los días. Ajá. Sí. Gracias. Pero el que se va muy lleno, lo que es. Peligroso. Peligroso. Así es. Cuando se va a subir allá en el viaducto, ahí lo que. De repente, apenas, sí. Exactamente, sí. Exactamente. Gracias, gracias, joven. Bueno, colgados, ustedes mismos vieron ya también a través. Acá también hay una. Muy buenos días, señora. Bueno, esta señora no quiere conversar con nosotros. Hace rato también ella ya estaba esperando justamente aquí. Si me dan tiempo para recorrer un poquito más también, justamente otra señora que por acá se encuentra esperando. Buenos días, señorita. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando? Estamos en vivo. Recién nomás llegué. Ya pasó mi colegio. ¿Cómo es tu día a día con el transporte público? Desastre. ¿Todo te toca esperar? Sí, una vez pasa el colectivo. ¿Y que te lleva solamente una vez? Sí, una vez. ¿Y por si ese perdés? Me tengo que ir en otro que me deja como a 10 cuadras por ahí. ¿Ahora pasó el que...? Sí, Puerto Elsa. Una sola vez pasó. ¿Te toca caminar entonces después o qué haces? Sí, me toca caminar porque pasé a las 7 en punto y yo estaba a la mitad de la calle y es imposible pasar. Y ya pasó de mí, ahora me toca esperar porque no vamos a venir. Entra una desesperación cuando ves a tu bus pasar. Sí, la verdad que sí. Y no hay otro colectivo que entra hasta donde entra eso. Entonces, falta más buses también, ¿verdad? Falta más buses. Aparte que de repente vos estás esperando y no te quieren parar y eso. A no ser que estén lo de la verificación municipal de tránsito, que suelen estar acá. Gracias, señorita. Dale. Sí. Y Luis, el mismo calvario de todos los días también. Entonces vemos a personas que esperan 30, 40 minutos todos los días. No importa si es de mañana o es de tarde también. Bueno, gracias, Lilian. Gracias. Bueno, el calvario de todos los días.